Crise fai nacer ideas do máis orixinais para axudar as persoas que máis o precisan. En Arteixo, un centro de fotodepilación decidiu realizar unha campaña solidaria para arrecadar comida para Cáritas e empregou como reclamo a oferta de masaxes solidarias. Esta iniciativa foi hace 2 meses que incorporamos este novo servicio, ¿no? Porque somos un centro que nos dedicamos a la fotodepilación y bueno, Ovidio, el masajista, lleva 2 meses trabajando con nosotros, ¿no? Y bueno, estuve regalando los masajes a mis clientes durante 1 mes. Y un día, pasando por al lado de Cáritas, me di cuenta que había mucha gente que estaba pidiendo para comida y tal. Y bueno, hablándolo con él, decidimos hacer una campaña solidaria. Ya que estábamos anteriormente regalando igualmente el masaje, pues bueno, a cambio que la gente ahora pues empezara a traer pues comida, alimentación o perecedera para donarla a Cáritas de Arteixo. O enxeño e a vontade solidaria de Arteixo Láser impulsaron a posta en marcha da iniciativa Masaxes Solidarias. A través da cal, o centro recolle alimentos e outros bens de primeira necesidade para doarlos a Cáritas Parroquial. Yo fui a Asuntos Sociales directamente aquí a Arteixo y ellos directamente me mandaron a Cáritas, ¿no? Y hablando con Mari Carmen, que es la presidenta, pues bueno, recogen ropa también para la gente más necesitada de aquí, de la comarca de Arteixo. Entonces nos pusimos en contacto con ellos y yo, si puedo, vídeo lo llevamos o también vienen ellos a recogerlo. Así, cada semana en este centro amontóanse kilos de alimentos. Mais sempre hai a quen se lle ocorre a chegar algo distinto para que as aportacións sexan máis variadas. Como ya habéis visto, de todo. O sea, comí arroz, pasta, tomate, paté, chocolates, galletas, muchos cereales. Porque bueno, parece ser que hay muchos niños, entonces bueno, variedad. Y bueno, hoy esta clienta pues dio la casualidad que trajo jabón, champú, geles, que bueno, que también es necesario, ¿no? Para la higiene diaria y bueno, es algo necesario. Según Begoña me explicou, todo mundo traía comida, que podía traer un pouquiño de gel, champú, xabón e tamén truxen unhas botellinhas de aceite. Seguirei colaborando máis adiante con outra pouquiña cosa, se pode. Josefa é unha clienta habitual de Arteixo Láser e agora decidiu participar nas masaxes solidarias. Achegouse ao centro de estética cunha bolsa chea de xabóns e demais produtos de higiene, con toda a bondade de quen quere colaborar nunha boa causa. Pareceme moi boa iniciativa, gústame a nivel internacional, máis apoiando primeiro os daqui do Concello de Arteixo e despois a donde se poida transmitir. Eu aporto un pequeno graniño de arena como aportamos casi todos dentro da miña humilde vida que teño, que son xubilada, claro, por suposto. Case un mes despois de comezar a iniciativa das masaxes solidarias, Arteixo Láser xa lograra reunir 100 kilos de comida. Para iso, a única publicidade que levou a cabo foi colocar cartéis en distintos puntos da vila, e o demais veu polo seu propio pé a través do boca a boca. La primera iniciativa fue sobre mis clientes, entonces lo hicimos sobre mis clientes y luego ya es cuando decidimos hacer la campaña solidaria, hicimos unos carteles y ya los pusimos por todos los locales aquí de Arteixo, en la Asociación de Comerciantes del CCA de aquí de Arteixo, entonces a través de los carteles la gente lo fue viendo y fue viniendo, entonces ya es gente nueva, no es gente clienta mía ya del centro, sino gente de todo el mundo. A partir de aí, a xente da vila comezou a chegarse ao centro de estética coas súas bolsas de alimentos, pois ademais da satisfacción de colaborar nunha causa solidaria, ninguén rexeita unha boa masaxe terapéutica. Las consultas las hacemos de 1 hora, entre que viene el paciente, le hacemos una serie de preguntas y bueno, el masaje sí, entre 3 cuartos de hora a una hora suele ser. Dado o éxito da iniciativa, Arteixo Láser aínda non ten fixada a data de finalización da campaña. A aceptación dos clientes foi inmellorable e todos saen coa satisfacción de recibir unha masaxe e de colaborar con quen máis o precisa.
Muy bien, fenomenal. La verdad es que cada vez que viene la gente damos mogollón las gracias porque están aportando muchísimo. Yo creo que en un mes y medio lo estuvimos pesando como 250 kilos de comida hemos recaudado.